¿Quién quiere portal, mis amorosos? Este portal es para Cris. Hola. Siempre me gusta la actitud de Cris, siempre está con una gran sonrisa. Y quien viene por ti, Cris, es Alejandra. Cris, Ale. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Tengo una pregunta para ti. Yo soy un hombre sencillo, no me gustan las cosas de lujo ni nada así. ¿Me acompañas a los tianguis de la Lagunilla por unas micheladas buenas? Ok. Claro que sí, yo creo que las citas, bueno, las mejores citas son las más sencillas, obvio, cuando tienes a la persona adecuada al lado de ti. ¿Sí? Está perfecto. ¿Tienes una pregunta para mí o algo así? ¿Cómo? ¿Cómo, Cris? ¿Tienes una pregunta para mí? Una pregunta para él. A ver, ¿cuál es tu meta a corto plazo? ¿Mi meta? A corto plazo. ¿A cómo? A corto plazo. Yo no sé, o sea, este palabra. En poco tiempo. Ajá. Ok, como en short term. Ándale, así. ¿Cómo? Es que yo quiero crecer mis negocios y también yo quiero ver mucho más de México. Entonces, esos son dos metas que tengo este año. Muy bien. Yo no sé. De casualidad, ¿no hay alguna ex tuya por ahí de que de repente vayas a volver a Estados Unidos y la encuentres? Que te mueva algo, ¿no? No tengo un ex que vive en los Estados Unidos. Ah, ok. ¿Y aquí en México? ¿Acá? Sí, pero no. Está más cerquita de lo que imaginamos, ¿no? Muy bien. Bebecita. ¡Ay, bebé! Ahorita me estás acordando de una caricatura. Oye, estábamos yo en la fiesta de Oski, del Sugar, sí, Mami, y tú estabas toda la noche con una amiga perreando, cañón, ¿no? Pues... yo no sé si porque estabas ahí con tus micheladas bien a gusto o qué tal si la ves sobrio y ya no te gusta, ni recuerdas su nombre. Tengo una pregunta para ti. ¿Es malo para bailar con amigos o no? No, pero es que estuviste toda la noche con ella, muy agarraditos, besándose sus cuellitos. Pues, estamos disfrutando, nada más. Que solo estaban bailando. Ah, besar el cuello es casual. Digo que estaban disfrutando nada más. Ah, ¿eso dijiste? Eso dije, estábamos disfrutando nada más. Lo que necesitamos traductores. Disfrutando sus besitos en el cuello, pero está bien, la verdad. Nada de besitos. Me caes muy bien, Cris. ¡Los grabé! Sí entendió, dice que nada de besitos. Nada de besitos, nada, te lo juro. Bueno, yo, a mí me cae muy bien, creo que eres muy honesto, creo que si sintieras algo por la amiga de Daniela lo dirías. Entonces yo creo que deberías seguir así y espero que te vaya muy bien en tu portal. ¿Quién lo vio? Serrat. Nada de besitos con esa niña porque no se acuerdan que después se fue con otra. Al baño, se fue al baño, sí. Entonces... sí, la verdad, yo no sé quién era, pero se fue con otra. Por yo eso dije, a la amiga de Bebesita no le dio besos. Se fue al baño con una amiga de Leti. La verdad es que eres bien cogiendo unas fiestas, Gordoña. ¿Es el teléfono descompuesto de qué se trata? No es teléfono descompuesto, es la realidad, mi cara. Es que le van agregando cosas. Es que así pasó, así pasó. Estaba con una y después con otra. Ellos vieron unas cosas, yo vi otras cosas. Entonces, es el complemento. ¿Quién vio otra cosa? Ay, no, sus complementos yo no les creo mucho. Tú estabas ahí, Yusa. A ver, Cris, di la verdad. ¿Estuviste con una y con otra chica en esa fiesta? Sí, sí, sí. ¿Hubo acercamientos más allá de una plática? No, es que creo que están hablando de la amiga de Tiffany, pero solo, pues, la idea en las escaleras, pero nada más. Yo, pues... estaba intentando Ale, ser caballeroso. ¿Qué piensas de lo que acaban de decir? Caballeroso. Pues creo que no está mal que tenga amigas, que vaya con ellas, que vaya a fiestas con ellas. Más bien, pues es soltero. Es así. Tiffany, aclaración. Concreta. No, mentira. Cris nunca en ningún momento se besó con nadie. Es mentira lo que dice Daniela, que se estaba besando el cuello. Ellas estaban nada más bailando, separados y ya. Más nada. Aquí estaban mis historias besándose. Sí, es que no me sigues. No. Bueno, a ver, déjame te digo otra cosa. Terminando de eso, mi amiga te pidió su Instagram y estuvieron hablando por mensaje, por WhatsApp y todo. Y ya se vieron, así que no mientas tú. Se vieron. Sí, eso es la verdad. No voy a mentir, pero no besamos ni nada. No, él no sí se besaron ni nada, dijo. Él estuvo muy contento en la fiesta, disfrutó muchísimo, la verdad, o sea, no lo vi besar a nadie, pero okay, sí disfrutó muchísimo. Ya está aclarado, vamos a levantar este portal. Sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Cris, ¿quieres una cita con Ale? Sí, vamos por una cita. Muy bien. Queremos una sí, cita.
Y si la cita es en la Lagunilla, me invitan porque a mí también me gusta ir a darme un paseito por ahí. Está bueno ese mercado. Vamos, muchachones. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.